Hola, buenas tardes. Esto que estoy grabando es para que vean que yo eché un recurso, ¿eh? Aquí está recibido, ¿eh? Hay un archivo, ¿eh? Que lo he enviado, que ahora lo enseñaré, ¿eh? Que está en el correo. Y estos son los envíos, ¿ves? Este del correo del día 18, y como no me ha llegado el recibo, este del día 18, ¿eh? Envié un recurso, ¿eh? Envié un recurso porque me han vuelto a dejar sin recursos, ¿eh? Con falsas acusaciones también, ¿eh? Aquí están ayudando a muchos hombres que han estado drogándose. Algunos son de otro país. Presumen de que tienen abogadas y que han llegado. Este lo he echado hoy, ¿eh? Este lo he echado hoy. Para que no digan que no lo he mandado, ¿eh? Es este recurso que ven aquí, ¿eh? Este recurso que. Este es el recurso, ¿eh? El que he mandado. Lo mandé el día 18 y hoy lo he vuelto a mandar, ¿eh? Porque me llegó una carta. Esta es la carta, ¿eh? La carta es esta. La carta que me llegó es esta, ¿eh? Está sellada porque hice una fotocopia y me la han mandado, ¿eh? Me la mandaron. Bueno, pues para que sepan que es verdad, ¿eh? Como justificante de que es verdad, que hoy he vuelto a mandar el recurso, ¿eh? Para que no digan que no lo he mandado, ¿eh? Porque ahora con todo esto del COVID. Si quieres pedir cita previa para presentarse en persona, no te atienden o la fecha es muy larga y ya no llegaría a tiempo el recurso. Bueno, simplemente es para que sepan que lo he echado, ¿eh? Porque como les he dicho, llevan tiempo dejándome sin recursos y sin casi recursos. La mayoría han tenido de todos, han ido de vacaciones, ¿eh? Bueno, a ver, le doy la vuelta a esto. A ver. Si le puedo dar la vuelta a la cámara, así. Bueno, pues eso, ¿eh? Decirles que aquí hay incluso un chico, que se llama Nicolás o Guillermo, no lo sé, que presume de haber ido a hablar con una del SON, que se llama Elena, ¿eh? Y otro chico también, y que dice que a él, con una abogada, ¿eh? Con una abogada, esa chica le ha dado una ayuda económica, ¿eh? Ese chico no sé qué ha hecho, pero ha estado con amigos consumiendo drogas y tal, como muchos aquí, ¿eh? Muchos han estado gastando grandes cantidades de dinero porque han tenido mujeres también que trabajaban en la prostitución o que han trabajado, y mucha gente, ¿eh? La mayoría han tenido y tienen de aquí de todo, tienen coche, tienen de todo, ¿eh? Bueno, pues eso, ¿eh? Para que lo sepan, ¿eh? Lo que están haciendo conmigo, porque esto no es, están llegando muy lejos, ¿eh? Para dejarme sin nada. Y yo ya llevo años pasando necesidad y pasando miseria, ¿eh? Mientras otros han ido de vacaciones, aquí la mayoría tienen coche y de todo, han podido tener descendencia, yo he podido tener descendencia, o sea que no es solo mi vida, es la vida de los hijos que podría haber tenido, son los momentos que yo podía haber disfrutado, es la buena calidad de vida que yo podría haber tenido. Están llegando ya muy lejos para causarme daños y perjuicios a mí, ¿eh? Y no solo han permitido abusos y maltratos, he estado en estado de indefensión, sigo en estado de indefensión, mientras no me defiendan. Y como he dicho, se han permitido abusos, abusos también sexuales, ¿eh? Espero que todo esto pare y que sepan que yo he hecho el recurso para que sepan lo que están llegando a hacer, ¿eh? Algunas por dinero o por intereses que las están ayudando y están ayudando a hombres que tienen buenas pagas. Como he dicho, mujeres de la prostitución están cobrando pagas de maltrato, están cobrando pagas por invalidez, están cobrando dinero ejerciendo la prostitución y aparte también tienen trabajo en blanco, ¿eh? Y no solo esas mujeres, sino muchos hombres aquí. Que han ejercido la prostitución, o que han traficado, o que se han estado drogando y pasándoselo de fiesta con mujeres y hombres, ¿eh? También gays.